you Damas y caballeros, les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada de trabajos de este seminario internacional sobre omisión legislativa. La mesa que nos convoca en este momento, las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano y posteriormente la ceremonia de clausura. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos ustedes. Hoy en esta mesa tenemos el honor de que nos acompañe. La magistrada Janine Madeleine Otolora Malasis, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal. Me permito comentarles que la magistrada Otálora Malasis obtuvo título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado de estudios profundizados en Sociología Política y es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne de París, Francia. Inició su carrera profesional en el Centro de Documentación Legislativa de la UNAM. Trabajó como secretaria legislativa y coordinadora de secretarios en el Senado francés. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como Secretaria Técnica de Ponencia del Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral se desempeñó como Secretaria Instructora. En 2013 fue designada Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en el Distrito Federal, sala que preside desde entonces. Ha impartido diversas conferencias en materia electoral y otros temas, así como publicado numerosas obras de esta materia. Y de otras. También nos acompaña en esta mesa, le doy la más cordial bienvenida. Es un honor y un placer presentar a todas y a todos ustedes al magistrado Manuel González Oropesa. El magistrado Manuel González Oropesa, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo el grado de Maestría con Especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles, recibió el grado de Doctor de, en Derecho por la Universidad Nacional, es Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y obtuvo su definitividad. Es miembro fundador y actualmente ostenta el nivel 3. Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio de 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Constitucional, Historia de Derecho y Derecho. Comparado. En esta mesa también tenemos el honor de que nos acompañe el magistrado Pedro Esteban Penagos López. El magistrado Pedro Esteban Penagos López es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en juicio de amparo en el Instituto de Especialización Judicial y realizó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Desde 1975 ha laborado en el Poder Judicial de la Federación de manera ininterrumpida. En, en el Poder Judicial ha realizado carrera judicial en forma completa, además de haber desempeñado los cargos de Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrado de Sala Regional y Magistrado de la Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este último cargo que ejerce actualmente. Y para moderar esta mesa tengo el gusto de presentarles al doctor Giovanni Figueroa Mejía. うん。<clears throat> <clears throat> Doctor en Derecho Constitucional, Convención Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en Italia, tanto en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Perugia como en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia. Es autor del libro Las sentencias constitucionales atípicas en el Derecho Comparado y en la Acción de Inconstitucionalidad Mexicana, publicado en Porrúa. Es coordinador del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, así como del libro El Amparo del Siglo XXI. Ha publicado cerca de 30 artículos en libros colectivos y revistas especializadas de México, Argentina, Colombia, España e Italia. Es coordinador general en Iberoamérica y México del proyecto de investigación Influjos de la Doctrina en la Jurisprudencia Constitucional de los Tribunales Constitucionales, financiado por el Ministerio de Investigación Italiano. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. Y es en este momento que cedo el uso de la voz al doctor Giovanni Figueroa Mejía. Gracias, Lucy. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Esta mañana me he propuesto ser un moderador moderado en la intervención. Por lo tanto, en esta primera parte introductoria, únicamente quiero limitarme a hacer dos comentarios. En primer lugar, eh, agradecer la oportunidad de poder estar en esta mesa con los magistrados Pedro Esteban Penagos López. Manuel González Oropesa y Yanine Otalora. En segundo lugar, eh, tal y como nos hemos dado cuenta en estos ya dos días de actividades y las tres mesas que han precedido a esta mesa de cierre de este seminario internacional sobre omisión legislativa, recurrentemente se ha hecho alusión eh, a características problemáticas que generan las inconstitucionalidades por omisión legislativa. A lo largo de esas tres mesas, si bien es cierto, se ha hecho ya alusión al ámbito de la omisión legislativa en el caso mexicano, creo que esta precisamente es la mesa idónea para que abordemos este fenómeno en el control de constitucionalidad mexicano. Y aquí quiero hacer una diferencia para centrar eh, eh, la mesa, en los sistemas de control de constitucionalidad. Es decir, en México, como sabemos, convergen dos sistemas, el sistema denominado central de control de constitucionalidad, llevado a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Estos órganos, sin una base constitucional o legal explícita, han controlado la constitucionalidad de las omisiones legislativas. Por ejemplo, Suprema Corte, a través de acción de inconstitucionalidad y ya en una doctrina bastante consolidada, ha determinado que puede controlar las omisiones de tipo relativo, mas no las omisiones de tipo absoluto. Caso contrario, a través de controversias constitucionales, la Suprema Corte ha controlado ya omisiones de tipo absoluto. Pero aquí converge otro sistema de control de constitucionalidad que es el denominado sistema periférico, que corresponde controlar la constitucionalidad de este tipo de omisiones a las entidades federativas. Como sabemos, algunos instrumentos elevados a rango constitucional o bien en la legislación secundaria, específicamente en las conocidas como leyes de justicia constitucional local han incorporado un instrumento o mecanismo de control constitucional eh, denominado acción de inconstitucionalidad por omisión local. Entonces, eh, aquí tenemos dos sistemas que convergen y que sobre todo tienen el objetivo primordial, si bien es cierto, al igual que todos los demás instrumentos de control constitucional, de garantizar que se respeten todos y cada uno de los contenidos insertos. En la Constitución General de la República, pero a través de estos segundos instrumentos que se respeten también los contenidos, los principios y valores insertos en las constituciones locales. Eh, sin más preámbulos, eh, cedo el uso de la palabra a los comentaristas de esta mesa, quienes seguramente tendrán algunos comentarios e intervenciones más peregrinas y más profundas acerca del objeto central de, de esta cuarta mesa, las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano. Y siguiendo el orden del programa, en primer, moment, en primer lugar, cedo el uso de la palabra a la magistrada Yanine Otalora eh, para que haga su, su intervención. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Quiero ante todo agradecer y reconocer al Tribunal Electoral y en particular a la Sala Superior por la organización de este seminario internacional sobre omisión legislativa. Agradecer también, obviamente, la invitación que me fue formulada. El tema de debate en este seminario. Para quienes impartimos justicia es de particular importancia porque justamente tiene repercusiones tanto en el ámbito constitucional como en el de los derechos humanos. Pero es también uno, hoy en día uno de los grandes debates que se llevan dentro de los ámbitos sociológico y político. Es para mí, además, un honor participar en esta mesa con dos destacados especialistas en la materia, como lo son los magistrados Manuel González Oropesa y Pedro Esteban Penagos López. Voy a organizar mi plática en torno a tres rubros. Primero, plantearé algunas reflexiones teóricas sobre la omisión legislativa. Posteriormente, hablaré de las previsiones legislativas y de decisiones jurisprudenciales en el ordenamiento jurídico mexicano. Y finalmente, me referiré a dos sentencias relevantes en este tema una de la sala superior y otra de la sala regional distrito federal. La teoría suele referirse de manera indistinta a laguna legislativa, omisión legislativa, vacío jurídico o ausencia de derecho. Y sea cual sea el concepto que se le dé, puede decirse que de lo que se trata es justamente de un espacio que carece de derecho. Y esto puede ser una situación percibida como algo positivo, porque aligera la presión normativa del Estado sobre la sociedad, pero puede también verse como algo negativo, ya que implica un Estado de no protección de un derecho humano. Por ello, podríamos decir que el vacío jurídico implica siempre una pérdida de control y de certeza jurídica. Esta omisión legislativa plantea dos temas sociológicos. El primero de ellos es la legitimidad del juez para interpretar e integrar la norma o la ausencia de ésta al momento de resolver un caso. La segunda es la competencia del legislador para crear justamente la norma. Por ello, suele decirse que la situación de la omisión legislativa implica siempre un enfrentamiento entre el juez y el político, es decir, el legislador. ¿Puede un juez, ante un hecho social novedoso o no regulado por la norma, interpretar la, la norma para extender su aplicación? Y esto en el ámbito electoral es particularmente importante y causa de mayores fricciones en virtud de que la práctica político-electoral siempre rebasa la norma, lo que implica que el juez es el que debe interpretarla y fijar sus alcances. Por ello, el vacío jurídico nos sitúa ante dos problemas. Uno, por una parte, el vínculo entre lo social y lo jurídico. En este caso, la omisión legislativa implica un vacío jurídico liso o llano. O bien estamos ante una inadecuación entre la realidad social y el derecho que implica, de todos modos, en ambos casos, la intervención del juzgador. Por otra parte, plantea el vínculo entre lo social y lo político. Y en este caso, el problema social debe de ser resuelto por la instancia política, es decir, por el legislador, con la creación de una norma o existirían otros métodos para resolver la controversia social. Este planteamiento ya es antiguo, ya que desde el siglo XVIII diversos códigos en varios países, particularmente en el continente europeo, le daban al juez la facultad de interpretar la norma ante una omisión legislativa. El vacío jurídico se equipara a una laguna legislativa ya que un hecho social cuando se, se convierte en una controversia jurídica no puede encontrar una solución judicial. Es decir, que hay omisión legislativa cuando no existe una norma para resolver un caso concreto. La laguna legislativa se da en dos situaciones. La primera es cuando el orden jurídico no comprende una norma que sí debería de contemplar. Ya sea porque la norma no puede aplicarse al caso, o cuando no hay una norma que permita regular la situación planteada, o cuando sí existe la norma, pero su aplicación depende de otro supuesto. Sería, por ejemplo, el caso de que en la ley se prevea la reelección, pero no existe una norma que establezca las modalidades de la misma. Y en este caso podríamos decir que la norma es insuficiente. La segunda situación es cuando existe la norma, pero no es la adecuada para resolver el caso. Aquí citaría el caso del derecho de réplica y la ley de imprenta. En este caso se considera que la norma no es oportuna de acuerdo a un cierto concepto de justicia o de interés social. Pero existe también casos en los que el orden jurídico se neutraliza, es decir, que al existir una contradicción entre dos normas, éstas pierden su valor jurídico, su eficacia jurídica. La omisión legislativa suele ser denunciada solo por quienes necesitan y piden la existencia de un derecho determinado. Por ello, implica en muchos casos la actuación interpretativa del juez, o la intervención inmediata y, por ende, en muchos casos irreflexiva del legislador. Puede incluso plantearse una dicotomía entre el vacío jurídico, percibido como una situación de injusticia, o el Estado carente de derecho, percibido por algunos como algo benéfico por ser permisivo. Y aquí quiero citar la teoría que ha sido desarrollada por el jurista francés Jean Carbonnier, quien considera que la ausencia de ley es la manera de limitar, y cito es una expresión de él, la pasión del derecho. Porque él estima que esto da lugar a un orden jurídico sobrio, es decir, que las normas se limitan a las necesidades reales que tiene la sociedad de la ley. Y aquí encontramos también a los teóricos que denuncian que un exceso de normas se traduce en una afectación al principio de certeza. Desde una perspectiva de la sociología del derecho, la visión del vacío jurídico consiste en una reevaluación de las relaciones que se dan entre los ámbitos jurídico, político y social que llevan a buscar soluciones de los conflictos en la ley. Dejaré sobre la mesa estas reflexiones que no son nuevas, pero que nos interrogan a todos sobre el concepto y el tratamiento que debe darse a la omisión legislativa. Ciertamente este tema tiene muchas implicaciones y muchas cuestiones que deben de resolverse, sobre todo cuando hablamos de la división de poderes como principio de un Estado democrático además de que en muchos casos se carece justamente de reglas específicas ante la omisión legislativa. Por ello, hablaré ahora de cuáles son las previsiones legislativas en México y cuáles han sido los criterios jurisprudenciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral. La respuesta a la omisión legislativa en nuestro país ha sido producto en gran medida del desarrollo jurisprudencial de los órganos judiciales constitucionales, con la salvedad de algunas entidades, como es el caso de Veracruz, que sí han legislado en la materia. La situación de México cambió radicalmente en 1994, cuando se da la reforma constitucional que otorga a la Suprema Corte facultades de control constitucional abstracto. Y creo que es a partir de este momento que el Poder Judicial de la Federación adquiere un mayor protagonismo en nuestra democracia frente a los otros dos poderes. Y si bien se ha convertido el Poder Judicial en el intérprete y aplicador por excelencia de la Constitución y de los derechos humanos, provocando con ello lo que aparentemente podría ser una invasión de otros poderes, pero. Es cierto que el Poder Legislativo mantiene sus funciones tanto como constituyente como legislador secundario para crear la norma. Ante las omisiones legislativas, ya sea intencionales o no, en algunos países se han establecido procedimientos contra lo que se llama la inacción legislativa o ha sido objeto de pronunciamiento por parte de los jueces constitucionales. En el caso de México es necesario ver hacia las entidades federativas, quienes son las que más han legislado en esta materia. Se ha creado en diversos estados un recurso ad hoc para combatir la laguna jurídica. El primer caso fue el estado de Veracruz, que en el año 2000 introduce la acción por omisión legislativa cuyo conocimiento corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante un control abstracto de la omisión respecto de la Constitución local. Y el Pleno puede otorgarle un plazo de dos periodos ordinarios de sesiones al Congreso del Estado para que expida la ley o el decreto cuya omisión se impugna. Si bien desde una perspectiva federal, esto podría constituir un control de legalidad entre normas sujetas a la Constitución Federal. Lo cierto es que para el caso del análisis de la omisión respecto del mandato constitucional local, esto es un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad. En 2001, el Estado de Tlaxcala instauró la acción contra la omisión legislativa figura que desarrolló a través de la Ley de Control Constitucional del Estado y que compete también al Pleno del Tribunal Superior de Justicia Local conocer de la omisión mediante un control abstracto de las normas. En similares condiciones han legislado los estados de Chiapas, Quintana Roo y Coahuila. Y este último lo hizo en 2005 y merece una mención particular ya que introdujo directamente en la Constitución la, omis, la acción por omisión legislativa, la cual se regula por una ley particular que le otorga la facultad de analizar la inconstitucionalidad por omisión legislativa a los jueces ordinarios, pero también faculta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que en caso de que constate la existencia de una inconstitucionalidad, lo haga de conocimiento del órgano correspondiente para efecto de que éste, en un plazo razonable, dicte y tome las medidas legislativas que sean necesarias para que pueda efectuarse el cumplimiento a la Constitución, siendo facultad del Tribunal dictar los lineamientos que deberá de seguir el órgano legislativo para legislar en determinada materia. En la Constitución Federal no existe una acción particular para impugnar las omisiones legislativas. Ha sido un trabajo jurisprudencial del Poder Judicial Federal, exclusivamente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, quienes han, han resuelto o se han pronunciado sobre este tema, la Corte, a través de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, y el Tribunal Electoral a través del Juicio de Revisión Constitucional y del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales. En el ámbito de la Corte, en el año de 2003, la Corte determinó que la acción de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad solo era procedente contra una posible contradicción entre la Constitución Federal y una norma general sin contemplar los supuestos de omisión legislativa. Todavía en 2006, al resolver una acción relativa al artículo 105 constitucional, la Corte determinó que este medio de impugnación no procedía contra una omisión legislativa de ajustar los ordenamientos legales secundarios a las prescripciones de la Constitución, ya que no tenía los alcances necesarios para condenar a los cuerpos legislativos del Estado mexicano a emitir leyes. Este criterio fue cambiando con el tiempo y ya en 2008 la Corte acepta que se pueden controvertir omisiones legislativas parciales únicamente. Y en efecto fue justamente con un tema vinculado con la materia electoral cuando el Partido de la Revolución Democrática consideró que los estados estaban incumpliendo con la obligación de instrumentar la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007 y de establecer la regla de recuento de votos. La Suprema Corte le dio la razón al partido, ya que la normativa constitucional no colmaba este requisito constitucional, ya que faltaban en la ley los supuestos de este recuento, tanto en sede administrativa, como en sede jurisdiccional. Aquí la Corte reflexionó sobre el hecho de que los órganos legislativos tienen facultades de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y que en el desarrollo de las mismas pueden incurrir en diversas omisiones. Se aceptó en este caso la omisión legislativa parcial. E incompetencia de un ejercicio obligatorio, pero no se aceptó la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra una omisión de los Congresos del Estado de expedir la totalidad de una ley o de un cuerpo normativo. En otra acción de inconstitucionalidad, la Corte condenó al Congreso de Aguascalientes para que legislar en materia de celebración de convenios entre el Instituto Local y el entonces instituto federal electoral. en el ámbito de las controversias constitucionales, es la vía que ha permitido controvertir la omisión total de un cuerpo normativo en una legislación local. en efecto, en el año 2005, la corte determinó el incumplimiento por parte de los congresos estatales de emitir la normativa la normativa derivada de una reforma a la Constitución Federal, considerando que ello generaba una violación directa a la norma fundamental. En esta controversia, la Corte se limitó a conminar al Congreso de Tlaxcala para que a la brevedad diera cumplimiento con el mandato constitucional. Posteriormente, en otra controversia, ordenó al Congreso de Tabasco se pronunciara de manera fundada, motivada, razonade, razonable, objetiva y congruente respecto de la omisión de emitir una ley. En el ámbito del amparo, la Suprema Corte sí ha determinado que no procede en contra de omisiones legislativas y esto en virtud del principio de relatividad de las sentencias que se dictan en el ámbito de amparo. En materia electoral existen diversos pronunciamientos del Tribunal Electoral. Primero, en el juicio de revisión constitucional en el año 2013, se resolvieron diversas cuestiones relativas a la competencia de las salas del Tribunal Electoral y la naturaleza de las omisiones legislativas en materia electoral. Se estableció en esta sentencia que el control de las omisiones legislativas forma parte de las atribuciones de la Sala Superior, porque se refiere a una normativa que debe establecerse previo al inicio del proceso electoral. La Sala Superior consideró que si las omisiones legislativas de carácter concreto conculcan derechos humanos, ello implica definitivamente la necesaria intervención del órgano jurisdiccional, ya que si no se le dejaría en manos del legislador secundario la determinación del ejercicio de un derecho fundamental, lo que redundaría en una vulneración de dichos derechos. Y con ello se creó la jurisprudencia 18 del año 2014, que establece que la estructura electoral constitucional y en especial los medios de, la, de impugnación en la materia son los mecanismos idóneos para revisar las omisiones legislativas de carácter concreto que se generan en perjuicio de la supremacía y fuerza normativa constitucional dentro de la esfera de competencia reconocida a este órgano jurisdiccional, pero que la competencia corresponde a la Sala Superior y no a las Salas Regionales. En mi opinión, esta jurisprudencia de los órganos de control de constitucionalidad ha dado pie a que la figura de la omisión legislativa adquiera vigencia y operatividad en nuestro sistema. No obstante, ello sí sería conveniente que el legislador estableciera mecanismos de manera que él mismo, con la prontitud necesaria, pudiese llenar no solo la omisión legislativa, sino aquellos vacíos jurídicos que se dan cuando no existe definitivamente norma que regule un derecho. Y esto tiene una trascendencia especial porque si bien los órganos de control de constitucionalidad tienen una mayor participación y facultades respecto a su, a su papel clásico de intérpretes y aplicadores de las normas, actualmente pueden declarar la invalidez e inaplicar una norma, lo cierto es que la división de poderes sigue manteniendo su importancia para la eficacia del sistema jurídico y de gobierno en México. Haré referencia a dos eh, sentencias. La primera es una emitida por la Sala Superior en materia de derecho de réplica. El derecho de réplica se introduce en el artículo sexto constitucional en 2007. Y este mismo artículo des, eh, dispone... Que este derecho se va a ejercer de conformidad con lo que establece la ley. Pero no se ha emitido desde 2007 la ley que regule justamente este ejercicio del derecho de réplica. Y fue en 2009 cuando por primera vez el, la sala superior tuvo que pronunciarse sobre un asunto referente a un ciudadano, que era también candidato, que quería ejercer su derecho de réplica. Cabe señalar aquí que la ubicación del derecho de réplica dentro de nuestra normativa constitucional lo, lo hace como un derecho humano y podríamos introducirle dentro de lo que equivale a esta cuarta ola de derechos humanos. En este caso, el ciudadano había acudido al Instituto Federal Electoral a solicitar que le dejaran ejercer su derecho de réplica ante la publicación por parte de un diario de la nota de una periodista que decía que este ciudadano candidato tenía un título profesional falso. Creo que era un título de médico. Y quiero aquí señalar lo relevante de esta sentencia, porque esta sentencia se dicta cuando aún no se ha reformado el artículo primero constitucional. Es decir, el criterio de la sala superior aquí fue totalmente pro-homini a base de una interpretación y de una argumentación que permitiera el ejercicio de un derecho y no como hoy en día se hace en la mayoría de las veces en cumplimiento al mandato del primero constitucional. El Instituto Federal Electoral le dijo al ciudadano que no procedía y que no podía darle razón a su petición en virtud de que no existía justamente una ley que regulara el derecho constitucional de réplica. La sala en su sentencia determinó que si se restringe en exceso el derecho de la libertad de expresión, es decir, más allá de límites razonables y proporcionales a los derechos de terceros, lo que se está limitando realmente es el derecho de recibir información, dándole a este derecho una dimensión particular en el entendido de que su ejercicio no es un instrumento para propiciar un debate de ideas, sino exclusivamente un instrumento que permite rectificar informaciones que no son reales. Con ello, le dio la sala al derecho de réplica una dimensión social, además de su dimensión individual. Y determinó que el derecho a la honra y a la reputación de un cargo, de un ciudadano candidato a un cargo de elección popular, sí se puede violar por la opinión de un periodista sin que sea necesario que la publicación sea financiada por un partido político. Porque justamente aquí estaba también el problema que se planteó de que era la libertad de expresión de un periodista al hacer la nota. Y, cuestionándose entonces hasta dónde podía darse este derecho de réplica en materia electoral. Y aquí fue uno de los primeros criterios de la sala promine en este ámbito. Así afirmó que el derecho humano del derecho de réplica tiene tres dimensiones. La individual, que se relaciona directamente con quien puede y quiere ejercer este derecho. Y la segunda, vinculada con la tercera, que es la social o la colectiva, vinculada con el grupo social que se ve beneficiado con el ejercicio de este derecho al poder confrontar justamente informaciones divergentes. Y aquí el tribunal determinó que la ausencia de una ley reglamentaria no era una justificación para que el entonces Instituto Federal Electoral declinara su competencia en el ámbito de la réplica, sino que al contrario, debía de reglamentar e instruir el ejercicio de este derecho dentro de su ámbito de competencia, sino con su inacción lo único que hacía era nugatorio el ejercicio de un derecho humano. De, para ello determinó que las normas relativas al derecho de réplica permiten su aplicación directa es decir, sin la necesidad de una ley que regule su aplicación, ya que este derecho está previsto en la norma constitucional, la cual tiene una eficacia directa. Considerando que justamente la estructura del artículo sexto constitucional era suficientemente completa para ser aplicada y funcionar de manera inmediata y directa, sin requerir de otra norma, para poder obtener su vigencia. Y aquí, dijo la sala, la Constitución no contiene disposiciones declarativas, sino normas obligatorias, por lo cual los órganos de Estado tienen el deber de dar la protección más amplia. Así determinó que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de una atribución implícita, debía aprobar los acuerdos necesarios para cumplir con las funciones que le impone el Código y la propia Constitución y garantizar y asegurarle a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos y de todo aquel derecho humano vinculado con los mismos. Esta fue eh, la primera sentencia que le dio vigencia al derecho de réplica y que en su momento causó serios debates sobre justamente hasta dónde podía llegar la facultad de interpretación de un juez ante una omisión legislativa que en este caso parece ser particularmente intencional por los años que han transcurrido. Incluso en otras sentencias, el Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho de réplica es un derecho individual. Para toda persona. Es decir, que se vincula al estar vinculado con el derecho a la información, lo hace accesible a todos. El segundo asunto del cual quiero comentar es un asunto de la Sala Regional Distrito Federal, que es relativo al derecho a votar. Y nada más aquí quiero hacer una precisión ante dos magistrados de Sala Superior que no vinieron a plantear ante nosotros una omisión legislativa que es competencia de la Sala Superior, sino simplemente acudió a nosotros un ciudadano que vive en situación de calle y lleva años en situación de calle y fue al Instituto Nacional Electoral a solicitar su credencial de, de elector y esta le fue negada en el módulo de atención porque si bien traía todos los documentos necesarios para identificarse, no tenía un comprobante de domicilio. El ciudadano acudió mediante un juicio ciudadano a la sala regional Distrito Federal a plantear su caso. Ahora, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en efecto, cuando hace referencia a la actualización del padrón electoral, y a la expedición de la credencial de, de elector, hace mención de que debe de contener el domicilio y la antigüedad que tiene el ciudadano viviendo en el mismo. Pero finalmente es la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores quien tiene la competencia de regular los medios a través de los cuales se va a comprobar el domicilio. Y es aquí donde empiezan los problemas de lo que yo llamaría más que una omisión legislativa, un vacío jurídico. En este acuerdo se establece y vaya, todos y los mexicanos conocemos estos requisitos son recibos de pago, recibo de, de pago de impuestos, recibo de agua, de luz, de servicios, de teléfono, escrituras de compraventa, contratos de arrendamiento, una serie de requisitos que quien vive en la calle no nos puede aportar. Entonces, lo que hizo la sala fue considerar que la ley se refería al requisito del domicilio únicamente como un derecho para obtener la credencial de elector que podía ser considerado como un requisito, digamos, proporcional, razonable e idóneo en la medida en que el ejercicio de votar se ejerce en un ámbito territorial específico. Por ende, sí se tiene que ubicar un domicilio, ya del ciudadano donde resida o para efectos de geolocalización. Pero el hecho de que la normativa del INE no prevea la posibilidad de que los ciudadanos que se encuentran en situación de calle, que por tanto no cuentan con domicilio, puedan obtener su credencial de lector. Es inconcluso que estábamos ante la situación de un vacío jurídico que estaba produciendo una discriminación normativa en agravio no de un ciudadano, sino de todo un grupo social. ¿Por qué de todo un grupo social? Porque al negarles la posibilidad de una credencial de elector, los hace invisibles en el ámbito político electoral y en otros también sabiendo cuáles son los segundos efectos de la credencial de elector. Llegamos por ende a la conclusión de que se estaba violando el derecho de igualdad, de igualdad de todos ante la ley, pero también el derecho político electoral de votar. ¿Qué es lo que se entiende por domicilio en un concepto cerrado? Es el espacio cerrado en el que un individuo puede llegar a dormir, puede dejar todos los objetos vinculados con su vida íntima y guardarlos ya sea de manera permanente, temporal o, o esporádica. Que tampoco cumple con este requisito el ciudadano que se encuentra en situación de calle. Por lo que llegamos a la conclusión de que hasta ahora se estaba violando los derechos de igualdad y de votar de un ciudadano, haciéndolos nugatorio y con ello no se estaba aplicando el artículo primero constitucional. El artículo 38 prevé cuáles son los casos en los que se puede suspender los derechos políticos en México. El ciudadano no se encontraba absolutamente en ninguno de estos supuestos. La solución jurídica que le dimos al caso fue armonizar el derecho político de votar con el principio constitucional de certeza que tiene que tener el padrón electoral. Porque obviamente una de las preguntas que nos hicimos es, ¿podría esto llegar a dar la situación de que muchas personas vengan a solicitar su credencial diciendo que están en situación de calle y causar con ello una indebida inflación del padrón electoral? vinculado con un proceso electoral. Se llevaron a cabo diversas diligencias porque el ciudadano en su demanda decía tener dos ubicaciones donde dormía. Acudieron los actuarios, en una de ellas no se le encontró y en el segundo sí si se le encontró. La gente de alrededor dijo que en efecto llevaba años durmiendo frente a una tintorería en la banqueta, se encontró al ciudadano se le eh, constató su identidad y con ello determinamos hacer la propuesta de asignarle un domicilio, pero únicamente con efectos geoelectorales. Para ello se determinó darle el domicilio correspondiente a la calle, ubicado entre cada calle, es decir, por decir algo, la calle Rin, entre la calle Lerma y Danubio. Y esto lo hicimos a través también de una interpretación concretizadora del artículo 29 del Código Civil Federal que establece que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde se encuentran. Y a partir de esa definición legal construimos el domicilio de un ciudadano sin domicilio fijo. Pero ello lo hicimos justamente acorde con la interpretación que nos exige el artículo primero constitucional, permitiendo a la vez darle una plena certeza al padrón electoral. Con ello, le íbamos a permitir al ciudadano ejercer su derecho de votar y, en su caso, el derecho a ser votado. Ordenamos que la responsable inscribiera en la credencial de elector la leyenda para localización geoelectoral. Y la sentencia fungió como comprobante de domicilio. Con esta sentencia lo que hicimos fue resolver el caso de, del derecho político de votar de un ciudadano. Pero nos planteamos la situación de que ante una evolución social y económica del país, los ciudadanos en situación de calle ya son un grupo social considerable en algunas entidades y un grupo social que requiere de protección para el ejercicio de estos derechos políticos y que por ende había que tomar una medida que permitiera realmente llenar este vacío jurídico por lo cual determinamos ordenarle a la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores que en un plazo de 90 días modificara el acuerdo de manera a prever e instrumentar todo el mecanismo necesario para que todo ciudadano en situación de calle que acudiera a solicitar su credencial se le pudiese entregar la misma con efectos de geolocalización. Me parece que con esta sentencia llenamos en efecto un vacío jurídico que no contempla a las personas en situación de calle o sin domicilio fijo, que en otros países existen, por ejemplo, leyes que estipulan que estas personas deben de ascribirse al albergue más cercano a, al lugar donde suelen pernoctar y que ese es su domicilio para efecto de correspondencia, de estados bancarios, en fin, de una serie de situaciones. Pero en México no, en México hay realmente un vacío jurídico un no derecho respecto de estos ciudadanos y lo que pretendimos con esta sentencia era darles una visibilidad. Y me parece que es una eh, sentencia que como todas aquellas sentencias de la Sala Superior, y me refiero exclusivamente al derecho de réplica que fui, fue el que hablé, justamente hacen visibles las omisiones legislativas o el estado de no derecho para permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos humanos. Muchas gracias. Después de haber escuchado a la magistrada Otálora eh, con esta magnífica intervención, en la cual eh, resaltaba algunos puntos a través de algunas pinceladas eh, acerca de cuestiones teóricas de la inconstitucionalidad por omisión legislativa y centrándose en una primera parte en las características y en las modales que tiene esta haciendo una diferencia entre omisiones totales y omisiones parciales y también vinculados a algunos problemas eh, que los ha eh, vinculado estrechamente con el aspecto social y jurídico. Finalmente, como hemos podido constatar, este tribunal electoral en innumerables ocasiones ha emitido sentencias que precisamente han buscado subsanar esas deficiencias por parte del legislador democrático en temas, entre otros, como candidaturas independientes, cuotas de género, representación proporcional y la magistrada en su intervención hizo referencia a dos paradigmáticas sentencias, una de ellas que tiene que ver con el derecho de réplica y la otra con el derecho a votar. Como pudimos ver, a través de estos dos pronunciamientos que en general tienen el objetivo de subsanar estas omisiones legislativas, ya sean totales o parciales, los efectos de las sentencias indudablemente son diversos. En, en uno de los ejemplos se corrige la plana del legislador con la actuación del propio órgano jurisdiccional y con la otra de la sentencia el efecto eh, varía en cierto modo porque además eh, se, en la parte de la sentencia se le hace una recomendación al legislador para que haga algo que constitucionalmente está obligado a hacer. Eh, sin más comentarios, cedo el, el uso de la palabra al magistrado Pedro Esteban Penagos López. Gracias, muy amable por la presentación, doctor Giovanni Figueroa. Señor magistrado Manuel González Orpeza, de esta sala superior del Tribunal Electoral, es un honor compartir esta mesa con usted. Eh, doctora Yanín Otalora. Magistrada Presidenta de la Sala Regional, Distrito Federal de este Tribunal Electoral, quiero, haciendo un paréntesis, expresarle mi reconocimiento por la, el último caso que relató. Realmente nos recuerda que la impartición de justicia debe ser no formal, sino sustancial, objetiva, real y práctica, debe ver a los hechos. Simplemente ahora estamos viviendo épocas donde debemos de hacer respetar los derechos humanos y advertir que el documento que nosotros conocemos como credencial de lector en México es también el documento para identificarse que regularmente se acepta en la mayor parte de, de, de lugares. Y entonces si tenemos personas en situación de calle, realmente, y no les otorgamos ya no el documento para votar, sino el documento para poder identificarse, simplemente estaríamos colaborando a la inexistencia social de los mismos. Y eso desde luego es grave en nuestros tribunales, debemos de advertir realmente los hechos. No solamente el derecho lo debemos de adecuar desde luego a los hechos para que realmente se imparta justicia a toda, a toda la sociedad. Eh, amable concurrencia, amigas y amigos todos, agradezco la invitación que me formuló la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales para participar en este seminario internacional sobre omisión legislativa ya que me otorga la oportunidad de referirme respecto de este tema de gran trascendencia para el constitucionalismo mexicano, como lo es precisamente fundamentalmente a las omisiones legislativas en materia constitucional. El tema lo abordaré desde ese punto de vista, desde la omisión legislativa a un mandato constitucional en materia electoral. ¿Por qué? Porque de ellos hemos conocido, para transmitir la idea de cómo debe de actuar el Tribunal Constitucional de Última Instancia ante este tipo de omisiones y para que se advierta que si bien en la Ley General de Medios de Impugnación no existe competencia expresa para conocer de este tipo de omisiones legislativas, también se debe tomar en cuenta que el Tribunal electoral es el encargado de hacer funcional el sistema democrático de, de derecho. Los tribunales constitucionales, desde luego, son más libres, completamente más libres para poder ampliar en un momento dado su competencia. No se puede dejar, desde luego, a ningún ciudadano, a ningún ente sin que se le imparta la justicia correspondiente. Y debemos distinguir cuando estamos ante una cuestión de interés eh, personal, de interés privado, y una cuestión de interés nacional, de interés público. Por ello, empezaré por preguntarme qué es, qué es la Constitución para así enmarcar precisamente eh, mi intervención. Y recurro a lo que decía Jorge Carpizo en uno, en uno de sus tantos libros que escribió, dice, la Constitución es el proyecto nacional, la permanencia de nuestros valores en el marco de los cambios tendentes a perfeccionar a la nación, la mejor garantía de conquistar una vida civilizada. El pacto jurídico, político y social sobre el cual se asienta la vida de los mexicanos es el baluarte de nuestras libertades y aspiraciones, es nuestra unidad en la diversidad. Todo esto es la Constitución, esa es la premisa bajo la cual surge, pues, la Carta Magna desde los tiempos de la Grecia clásica. Establecer mediante la adopción de una forma de gobierno una solución pacífica a las diferencias sociales, con un orden en el plano colectivo capaz de sostenerse y desarrollarse en el tiempo. Las reglas generales. El carácter de constitución política deriva de la renuncia que hace el pueblo a su facultad de autogobernarse para conferirla pues al constituyente. El constituyente se erige como el punto de convergencia de la forma en que la sociedad a través de su voluntad soberana establece pues el pacto social que organiza y da funcionalidad al poder público, su interacción entre los las autoridades y los gobernados, y el reconocimiento de los derechos humanos. Es el documento que nace político y se torna en jurídico. De ahí que nuestra constitución no haya perdido el calificativo de política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, en las sociedades que tienen un origen o a evolución revolucionaria como la nuestra, con diferencias económicas y educativas profundas, donde existe una cultura de la desconfianza, se tiende a una sobrereglamentación en la propia constitución. Esto es, existe la tendencia, en México y en muchos de nuestros países latinoamericanos, la tendencia de incorporar a la constitución Cuestiones que no corresponden a las normas de mayor jerarquía, sí, sino que corresponden a las de menor jerarquía como son las leyes ordinarias u orgánicas. ¿Por qué? Porque no son constitutivas pues, del Estado ni son los derechos fundamentales de los gobernados. Y se tiende a hacer una constitución reglamentaria. Bajo el argumento de una supuesta seguridad política o jurídica, dado el principio de que lo establecido en la Constitución no puede ser revisado a través de los medios de impugnación. Eso está intocado, eso queda firme, pero desde luego no todo lo que está en la Constitución es constitutivo o debe formar parte, pues, de la propia Constitución. No todo lo que está en la Constitución es constitutivo, son derechos humanos. Pues, como lo advierte también Diego Baladés, al decir con la desconfianza se transforma la Constitución en un repositorio donde tienen cabidas las ilusiones diferidas, exigencias atenuadas, promesas no cumplidas, mezcladas con la realidad que den verosimilitud al conjunto. Yo agregaría que en la Constitución también está aquello que en su tiempo significó una conquista social, como es el caso de los derechos laborales o de los derechos agrarios. Y todo aquello que el constituyente desea que su legitimidad quede fuera del alcance del legislador ordinario, o de las autoridades administrativas o judiciales, como sucede en el caso de la materia electoral. En el caso de la materia electoral, en la Constitución se regula el financiamiento público, los tiempos en radio y televisión, y también como conquista social el horario de trabajo. Nada tiene que ver eso, pues, con la propia Constitución. Sin embargo, en su aspecto más puro, nuestra constitución debería constreñirse a establecer, valga la redundancia, la constitución del Estado, la forma de constitución del Estado, su organización para el ejercicio del poder público, el reconocimiento de los derechos humanos y la protección de los mismos. Eso es lo propio de una constitución. Delegando al legislador ordinario. El desarrollo a través de normas de ese carácter, desde luego, todas las demás cuestiones y encargando a hacer funcional esas disposiciones o el mandato del constituyente para que tenga aplicación el mandato de manera objetiva, real y práctica, para que se aterrice, pues, eh, de hecho y sea viable nuestra convivencia social. Pues así se garantiza la vigencia de la voluntad soberana para dar respuesta a las exigencias sociales derivadas de los, del constante cambio de la realidad. Por el constante cambio de la realidad tenemos tantas modificaciones a la propia constitución y además por ser tan amplia, porque tenemos una constitución reglamentaria. La función legislativa en su aspecto positivo... Constituye la primera defensa del orden jurídico constitucional. ¿Por qué? Porque es la función legislativa la que debe, desde luego, dar paso a que se cumplan los postulados constitucionales. Y en ese aspecto puede ser la autoridad legislativa la primera que transgreda con la omisión de legislar el orden constitucional o en su caso legal, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones encontramos un vacío pues, jurídico que no nos permite resolver con toda certeza de un precepto una cuestión que se nos presenta al impartir justicia. Hay que recordar que el orden jurídico debe ser un sistema completo en principio, coherente, consistente y pleno en el que la interdependencia es una cualidad de las normas, deben de estar completamente ligadas para dar solución a todos los casos. Sin embargo, el sistema se hace disfuncional cuando la inactividad u omisión del legislador provoca la ineficacia del ordenamiento jurídico en el caso de la propia Constitución, ante ello cobra especial relevancia el papel de los tribunales constitucionales, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una defensa jurisdiccional de lo ordenado en la Constitución frente pues a las omisiones legislativas, el tribunal interviene como garante de lo dispuesto en la propia Constitución. Ya sea ordenando al legislador, que emita las leyes correspondientes o en su defecto emitiendo las disposiciones necesarias para que sea la autoridad administrativa la que reglamente en el caso concreto o inclu inclusive el propio tribunal constitucional proveyendo pues, para que se haga efectivo el derecho establecido en la Constitución. Sin que esa circunstancia... Puede implicar la transgresión del principio de división de poderes, pues todas, todas las autoridades están obligadas a salvaguardar la Constitución y la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico dentro del respectivo ámbito de sus competencias. Desde luego, competencias que en el caso de los tribunales constitucionales es hacer vigente los postulados de la propia Carta Magna. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 80 de 2004, estableció que la inconstitucionalidad por omisión legislativa se refiere a las violaciones derivadas de una inactividad del legislador en su función primordial de expedir las leyes que reglamenten el mandato constitucional. Esta, esta jurisprudencia derivada de la acción constitucional que he mencionado es muy importante y clara. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente obliga pues, al legislador a proveer en consecuencia y en la acción de inconstitucionalidad de la cual derivó... La jurisprudencia 11 de 2006, el Pleno del Alto Tribunal estableció que existen omisiones legislativas que transgreden un mandato constitucional de manera absoluta y otras de manera relativa. Y esto lo traigo solamente para mencionarles una cuestión. La transgresión absoluta existe cuando el mandato del constituyente no es acatado definitivamente no expide la norma que la haga funcional en cambio la omisión relativa existe cuando hay inactividad legislativa en parte en otras palabras cuando hay actividad legislativa pero esta resulta insuficiente para el correcto desarrollo y eficacia de la norma constitucional que se debe reglamentar. En el caso de este tipo de omisión legislativa, tanto absoluta o relativa, de ambas conoce este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque aunque no esté expresamente como competencia del mismo prevista en la ley del sistema de medios de impugnación, tiene el encargo de hacer funcional el sistema democrático de derecho. Siguiendo pues la pauta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, la sala superior de este tribunal electoral, en la tesis eh, 29-39 de Agonal 2013, ha establecido la inconstitucionalidad de la omisión de reglamentar un mandato al constituyente plenamente. Ello porque la constitución, al ser una norma fundamental de nuestro sistema jurídico, no puede ser tomada como una mera declaración política. Dijimos la constitución, aunque nace política, es un documento además jurídico. En ese sentido, sus mandatos resultan primordiales para el adecuado funcionamiento del Estado, máxime cuando ello implica inobservancia a los principios constitucionales en materia electoral que deben regir en los comicios o bien la conculcación a los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y así hemos resuelto casos prácticos con una visión de hacer precisamente funcional el sistema constitucional, los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución, independientemente de que el legislador ordinario haya proveído o no al respecto. Precisamente en esa lógica, esta sala superior consciente de su papel de garante de la Constitución ha establecido diversos criterios en los que se ha dotado de operatividad el mandato constitucional ante la inactividad del legislador. Y me referiré al juicio ciudadano 2665 diagonal 2014, la omisión del Congreso local de una entidad federativa de reglamentar lo relativo a las candidaturas independientes. En este caso sucedió algo curioso. El actor promovió el juicio correspondiente para impugnar la omisión legislativa en que había este, incurrido el Congreso del Estado. Y una vez que presentó el medio de impugnación, se desistió del mismo, se desistió del juicio ciudadano. La sala superior... De este tribunal electoral no acordó favorablemente el desistimiento. Es un tribunal constitucional, porque el derecho de los ciudadanos de participar en las candidaturas independientes, en principio, tutela intereses individuales. En principio, sin embargo, se está frente a derechos de interés público. Todos tienen derecho a la candidatura ciudadana como consecuencia a una forma de participación política más amplia para todos los ciudadanos. Y por ese motivo, no obstante que el actor desistió del medio de impugnación, se estimó que por ser una cuestión de orden público, la omisión legislativa, constitucional, no procedía el desistimiento y la Sala Superior resolvió el fondo del asunto y determinó que la omisión del Congreso de la entidad federativa, la omisión de legislar en relación con las candidaturas independientes, era violatoria de la propia Constitución. Y se ordenó al Congreso que expidiera de inmediato la legislación o el ordenamiento respectivo, la regulación a las candidaturas independientes que, a que se refiere la Constitución. Por otra parte, tuvimos otro asunto en el que se refiere a la omisión de reglamentar precisamente esas candidaturas independientes, reglamentar lo relativo a la iniciativa ciudadana y a la consulta popular. Creo que fue un asunto sumamente importante porque en el artículo 35 de la Constitución, por reforma de 10 de agosto del 2012, se estableció como prerrogativa ciudadana la de participar, pues la de ser candidatos independientes, la iniciativa ciudadana y el voto en consultas populares. En el artículo tercero transitorio de la reforma eh, mencionada, esta es la de 10 de agosto del 2012, se eh, otorgó eh, un año a los congresos locales, para regular estas cuestiones, para incorporar en, sus, en su constitución local, en sus leyes ordinarias, estas figuras jurídicas, incorporar pues en la norma lo relativo a estos conceptos. Al resolver el juicio ciudadano 2813 del año pasado, próximo pasado, eh, promovido pues en contra de esa omisión, del Congreso local, eh, esta sala superior estableció que, simple y sencillamente, solamente se había regulado en parte lo establecido en la Constitución, porque eso se, eso se demostró, la Constitución local solo reconoció las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, pero no, además, no la reglamentó. Estableció la candidatura independiente y también la iniciativa ciudadana, pero no hubo reglamento al respecto. Precisamente por ello, se estimó que estábamos en presencia de una legislación, de un cumplimiento o de una omisión relativa y que precisamente había que proveer para dar oper operatividad a... Estos derechos ciudadanos. La omisión relativa la tuvimos, pues, ya y como consecuencia se resolvió también en el caso de la consulta popular, en donde el Congreso también incurrió en una omisión absoluta porque no había expedido ni siquiera la norma que reconociera, pues, el derecho correspondiente. Las omisiones. Que contravinieron el plazo otorgado en el artículo tercero transitorio de la reforma y el artículo primero y 35 de la constitución general de la república porque el congreso pues había proveído nada más en parte en relación con estos mandatos constitucionales otro caso muy importante que tuvimos es el juicio ciudadano 357, diagonal 2014, en donde también el acto impugnado fue la omisión del Congreso Local de emitir la, legisla la legislación correspondiente para implementar las candidaturas independientes. El 22 de octubre del 2013, el Congreso Local reformó su constitución para reconocer la participación ciudadana en el proceso electoral a través de esas candidaturas independientes. Y el actor impugnó la omisión de ese Congreso Estatal para emitir la regulación secundaria. Los Congresos locales se han quedado, la mayoría, en prever, en regular, perdón, en establecer en su propia constitución y en las leyes ordinarias correspondientes. Esas figuras jurídicas, pero han, emitido, han, han omitido la regulación de la forma como deben de ejercerse esos derechos para darles, pues, operatividad a esas formas de participación política. Se determinó como consecuencia que las omisiones correspondientes eran violatorias de la propia Constitución. Se ordenó al Tribunal Electoral Local a escuchar al actor que pretendía ser candidato independiente y a darle la oportunidad de reunir los requisitos que, que en su caso se estimaran pertinentes porque no había regulación correspondiente. Debo advertir que cuando resolvimos este asunto estaba ya por cerrarse el periodo relativo al registro de candidatos. Y no obstante eso... La mayoría de la sala superior de este tribunal electoral determinó que había que darle, desde luego, la oportunidad de que el actor, en su caso, reuniera los requisitos que debía establecer la autoridad administrativa electoral. Lo importante es que un tribunal constitucional está obligado a hacer efectivo los derechos fundamentales que se establezcan en la Constitución. Si el legislador ordinario no emite la ley correspondiente para hacer efectivo ese derecho fundamental, desde luego el tribunal debe en primer lugar tratar de obligar al Congreso para que en su caso expida la reglamentación correspondiente. Y de persistir en su omisión, simple y sencillamente ordenarle a la autoridad administrativa electoral a que dicte lineamientos, a que reglamente la forma como debe hacerse, en su caso, efectivo el derecho fundamental establecido pues, en la Constitución. Y ante el espacio de tiempo el que se disponga. Es este propio tribunal electoral el que emite la reglamentación correspondiente. Lo importante es que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, no obstante la omisión legislativa, tienen como consecuencia que hacerse valer, tienen que hacerse o dictarse las normas correspondientes para hacerlos operativos. Para concluir, <coughs> quiero resaltar... Que todo Estado democrático que pretenda mantenerse como tal, y es, y es la situación de, del nuestro, requiere de instituciones vigorosas, de procedimientos efectivos, de procedimientos que vean a una realidad para que garanticen, pues con objetividad, la vigencia de la Constitución y la ley. Tenemos que llenar los vacíos que se establecen que se encuentren pues en la legislación ordinaria. Por ello, cobra relevancia la encomienda del de Tribunal Constitucional, en el caso en materia electoral, como protector de la propia Constitución. Esto es, ante la omisión legislativa, el Tribunal en su caso debe de actuar sin que ello constituya invasión, invasión a la división de poderes. Pues a través de la revisión de la regularidad constitucional, así como de la legalidad de los actos de las autoridades, el tribunal otorga certeza y seguridad jurídica al sistema democrático. Nuestro encargo es que este sistema sea funcional. Y esa certeza y seguridad jurídica son principios rectores de la materia electoral que contribuyan a que los ciudadanos, candidatos, partidos políticos confíen en el sistema electoral, puedan como consecuencia hacer valer sus derechos en relación con las autoridades o con los propios órganos de los partidos políticos. Por tanto, no me queda más que de reafirmar el compromiso de este Tribunal Electoral en la consolidación. De nuestra democracia en la preservación del Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Penagos López, por su disertación, en la que nos ha planteado, creo, uno de los temas básicos eh, que tienen mucha relación con la inconstitucionalidad de omisión y partiendo precisamente de, del tema, repito, básico, eh, que es la constitución. Eh, él se ha basado sobre todo eh, en dos autores, parafraseándolos, eh, el doctor Jorge Carpizo y el doctor Diego Baladez, y también creo que ha puesto sobre la mesa un tema interesante acerca del control de la reforma constitucional, que como sabemos en México, a diferencia de otras latitudes, eh, no está permitido. Y finalmente creo que, que ha resaltado eh, criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a, lo, a las clasificaciones que hay de las omisiones legislativas, finalmente haciendo referencia a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en dos temas sobresalientes, candidaturas independientes y consulta general. Y nuevamente eh, damos cuenta con su intervención que los órganos eh, jurisdiccionales ya no son solamente legisladores negativos, sino que a través de estas modalidades de sentencias, producto de su labor cotidiana, se han convertido directamente y sin rodeos en una especie de legislador positivo. En unas ocasiones, incluso haciéndole decir a la ley lo que en realidad el legislador democrático no había querido que dijera. Pero en base a esa supremacía constitucional, corrige la actividad de este órgano democrático. Eh, enseguida, y para cerrar eh, esta primera parte de, de esta mesa, cedo el uso de la palabra al magistrado Manuel González Oropesa. Muchas gracias, muy buenos días. Yo quisiera referirme a un aspecto. Uh, igualmente abstracto, pero verán que quiero eh, calzarlo, digamos, con decisiones de la Suprema Corte y decisiones nuestras. Creo que eh, en el siglo XXI estamos nosotros en un momento coyuntural que debemos de aprovechar para... Transformar las instituciones que hemos tenido ya por varios, pues ya diría, varios siglos, siglo y medio por lo menos, y actualizarlas a la realidad que nuestro país requiere. El espectro de la omisión legislativa, permítanme llamarlo así, el espectro de la omisión legislativa, ha acompañado a nuestro país desde los orígenes del control constitucional en México. Es decir, si bien ahora tratamos de, de alguna manera, solucionar la omisión legislativa, esta ha sido un vicio eh, congénito al control constitucional en México, que ya lo debemos de extirpar. Y basta mencionar o referirme... A el juicio de amparo. Eh, los primeros casos, las primeras demandas de juicio de amparo, como saben ustedes, se dan en el mismo año que se promulga el Acta de Reformas de 1847. Y analizar estas cinco primeras demandas es muy característico observar que la Suprema Corte prefirió, mexicana prefirió desechar las demandas, a pesar de la disposición clara y expresa de la Constitución de amparar a los mexicanos en el uso de sus derechos, por la falta de una ley reglamentaria de amparo. Esto quiere decir que el control de legalidad eliminó el control de la constitucionalidad. Y la paradoja es que nuestro control de la constitucionalidad se inspira en esos lejanos años no en el modelo europeo continental, sino en el modelo de los Estados Unidos anglosajón. Y veamos 40 años atrás cómo había reaccionado la justicia anglosajona a la, al control constitucional. En el celebérrimo caso de Marbury contra Madison, la Suprema Corte de Justicia, a pesar de tener una disposición expresa, clara, en la ley de organización judicial de los Estados Unidos, para que sustancie un recurso específico, resuelve declarar inconstitucional la ley porque esa jurisdicción que le otorgaba la ley no estaba prevista en el artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, el sistema anglosajón que inspira nuestro juicio de amparo, moderno, en su versión moderna, claro, hay, eh, España evidentemente nos nutre el, el amparo, pero en otra, en otra modalidad, el control de constitucionalidad... Modelo, digamos, para que nosotros implementemos el juicio de amparo a partir de 1847, se basa precisamente en aplicar la constitución por encima de la ley, como debe ser. Y aquí sí había ley en los Estados Unidos, la ley de organización judicial en su artículo 13 establecía el recurso de mandamos y que lo asignaba a la Suprema Corte de Justicia con vía de jurisdicción ordinaria. Pero la Suprema Corte dice: la vía ordinaria está regulada en la Constitución y el artículo tercero de la Constitución no me, da este, no me da facultades para sustanciar este recurso. En consecuencia, la ley existente es inconstitucional. Y entonces el control constitucional nace precisamente en esa dimensión: en privilegiar el control constitucional por encima del legislador. El juez tiene la misma categoría que el legislador en la interpretación de la Constitución. Regresemos al, al amparo, a los amparos eh, que, se, que se sustanciaron en 1847-48 en nuestra Suprema Corte. A pesar del artículo 25 en donde se establece procederá el juicio de amparo para la protección de los derechos de los mexicanos, la Suprema Corte dice, como no hay ley reglamentaria, no hago... No, no implemento, no aplico la disposición constitucional y desecho los juicios. El control de legalidad trató de inspirar nuestro control de la constitucionalidad y ese es un problema. Fuera del caso del amparo Manuel Verástegui de 1849, donde un juez suplente de distrito otorga el, el amparo a eh, Manuel Verástegui, sin ley reglamentaria de la ley de amparo, pues fuera de ese caso, todas las demás casos procedentes hasta la que se expide la ley reglamentaria de amparo son prácticamente iguales a los primeros casos que he mencionado. Hemos ya, eh, de alguna manera, transitado mucho campo a partir de esos orígenes del juicio de amparo, y eh, creo yo que, sumándome a lo que ha mencionado el magistrado eh, Penagos, el Tribunal Electoral ha hecho su parte, aunque en el 2014, por supuesto, en donde varios, hemos resuelto varios casos, en el, en el caso de Puebla, donde eh, si bien la legislación electoral de Puebla no contemplaba un juicio para la protección de los derechos políticos, la sala determinó que debería el Tribunal de Puebla implementar un procedimiento que ahora es apelación, entiendo, un procedimiento para la protección de los derechos políticos, a pesar de la ausencia normativa de esta vía. Entonces ya hemos transitado a ese, a ese aspecto. Pero en el fondo, creo yo que nuestros uh, paradojas, o para algunos de nuestros uh, uh, invitados extranjeros, uh, incongruencias, están no justificadas, pero sí tienen raíz en este mestizaje institucional que tenemos del de control constitucional anglosajón, de la revisión judicial, donde se le otorga desde inicios del siglo XIX y aún antes al juez la misma categoría que al legislador, frente a eh, eh, la tradición continental europea, en donde la ley es lo máximo y el juez es nada más la boca de la ley entonces en 1964 se dio un debate muy interesante en el senado de la república entre dos senadores que por sí mismo eran distinguidos juristas Andrés Serra Rojas distinguido administrativista y además chapaneco, distinguido, distinguido chapaneco. y distinguido chapaneco y Juan José González Bustamante, distinguido penalista, los dos senadores, y se enfrentaron en un debate muy interesante sobre quién interpreta la ley en México. Y bueno, desde siempre la Constitución mexicana establece que eh, la interpretación de la ley corresponde al legislador. En la interpretación, modificación o derogación de la ley deberá seguirse el mismo procedimiento de creación. Quien crea la ley, pues el legislador, él es el intérprete de la ley. Pero Serra Rojas eh, manifestaba que el legislador, al ejercer su facultad de configuración normativa, como lo dice la jurisprudencia moderna, su libertad para configurar normativamente al país, lo hace en ejercicio de una facultad de interpretación, está interpretando la Constitución. Una ley reglamentaria es una interpretación que se hace de una disposición constitucional. Entonces el legislador es intérprete de la Constitución. Todavía en 1964 cabía duda de que el Poder Judicial, tanto federal como local, pudiera interpretar la ley. Es decir, hay que recordar en nuestro país la penuria de los jueces mexicanos para poder interpretar la ley, porque los jueces estaban vedados para interpretar la ley. Ellos tenían que aplicarla nada más. Y hay que recordar el, el famoso amparo en el cual un juez es juzgado y removido e inhabilitado por haber interpretado en su resolución un texto del estado de Sinaloa. Pero evidentemente, tanto el legislador como el juez interpretan la Constitución. Por eso creo yo que los dos, por igual, son garantes de la constitucionalidad. Pero como me voy a, a referir posteriormente, yo quisiera cambiar ya el término garantes de la constitucionalidad. Por otro término más amplio, que descubrimos ayer, descubrí ayer gracias a las intervenciones tan interesantes que tuvimos, para decir que es garante de la ley suprema de la Unión, que es otra cosa, porque la supremacía constitucional no es lo mismo que ley suprema de la Unión en los términos de nuestro artículo 133 constitucional, tomado del artículo sexto, párrafo segundo de la Constitución de los Estados Unidos. Lo voy a explicar después. Pero creo yo que eh, esa es la perspectiva que yo quisiera utilizar para analizar el concepto de omisión legislativa. El concepto de omisión legislativa todavía hace del juez constitucional mexicano una figura subordinada al legislador. Y yo creo que no debe de ser una figura subordinada al legislador porque, sobre todo a partir de del 2011, todos los jueces son intérpretes de la Constitución en materia de derechos fundamentales. Es tan intérprete de la Constitución el juez como intérprete de la Constitución el legislador. Uno sentencia, uno juzga y el otro legisla. Y por supuesto que la legislación tiene preeminencia por su carácter general sobre la sentencia que se refiere a un caso concreto. Pero ¿hasta qué punto esto de generalidad y concreción todavía es válido? Hay muchos puntos que no quisiera eh, eh, distraerme en ellos. Pero evidentemente sí, en ocasiones cuando el legislador no, no expide la ley y la Constitución se lo obliga a expedir, ¿podemos, ¿puede el legislador utilizar su libertad de configuración normativa? ¿Para evitar que un juez deje de interpretar la Constitución y aplique la Constitución al caso concreto? Yo creo que no. Por supuesto, el legislador tiene la facultad de libertad de configuración normativa para expedir una ley. Pero ya esa libertad ya es restringida cuando la Constitución le ordena al legislador hacerlo. Y el legislador no lo hace. ¿Se va a suspender la Constitución por el hecho de que un poder... Eh, un poder eh, eh, derivado de la Constitución tenga una inactividad y el juez constitucional que también es intérprete de la Constitución puede dejar de interpretar la Constitución para que se haga valer y se haga cumplir por la inactividad de otro órgano de gobierno creo yo que aquí debemos también de considerar con Kelsen, la regularidad constitucional. Cuando la constitución ordena o dispone un derecho o ordena una norma o tiene una norma de ese nivel, tanto el legislador como el juzgador tienen que acatar esa disposición. Si, por ejemplo, el juzgador federal no expide la ley relacionada con la... Eh, con la eh, disposición constitucional, ¿qué ha pasado? Saquemos un poco el problema del caso de la relación entre judicial y legislativo y vayamos al propio campo del legislativo. En 1876, Matías Romero, con esa inteligencia que siempre lo, eh, lo caracterizó, pero él es oaxaqueño, ¿verdad? <laughs> Matías Romero eh, fue citado por el Senado de la República para que sometiera a ratificación los empleados superiores de Hacienda que tenían que ser ratificados por el Senado y que todavía es una disposición que existe en el artículo 76 de nuestra Constitución. Y Matías Romero, con grandes parpajos, se presenta y dice: Bueno, yo con mucho gusto. Someteré la lista de los empleados superiores de Hacienda siempre y cuando el Congreso expida la ley que determine quiénes son, porque no son todos. Yo soy secretario de Hacienda, así decía Matías Romero en esa época, y yo no fui ratificado por el Senado, porque hay otra disposición constitucional que dice que los secretarios son nombrados y removidos libremente por el presidente. Entonces díganme quiénes son. Y el Senado se quedó perplejo no supo decir nada y los empleos superiores de Hacienda no fueron ratificados y la disposición constitucional no fue aplicada. En otra consideración, la facultad del Senado, por ejemplo, para declarar la desaparición de poderes o para resolver los conflictos políticos entre los poderes de un Estado, exigió durante muchos años una ley reglamentaria. Es una disposición que está vigente desde 1876, como saben, y la ley reglamentaria no se expidió hasta 1975. ¿Esto quiere decir que el Senado dejó de declarar la desaparición de poderes en aquellos casos en que consideró viable? No. Declaró la desaparición de poderes en 79 casos sin ley reglamentaria, porque es una disposición constitucional, una atribución propia del Senado de la República y el Senado no quiso que el Congreso, la Cámara de Diputados se involucrara en esta cuestión y ejerció su facultad exclusiva directamente. Y, o oh, paradoja, a partir de 1975, el Senado, ya que hay ley reglamentaria, no ha declarado ninguna desaparición de poderes. Pero bueno, el hecho es que esta relación entre Constitución y, y legislación… Es eh, compleja, pero nos debe de orientar a que el judicial desde 1869, con la discusión de la ley de amparo de 1869, se determinó quién es autoridad competente, contra qué actos eh, de autoridad competente va a eh, proceder el juicio de amparo. Y el Congreso que estaba expidiendo la ley no supo responder. Y se acordó que eh, había un congresista que había sido constituyente en 1856-57. Y le preguntaron: esto está en las actas de la, del, del Congreso, al, en el proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1869. Y le preguntaron a, al, al congresista que había sido constituyente: ¿Qué entiendes tú por autoridad competente? Contra actos de toda autoridad, como decía el artículo 101 de la Constitución 57. Y eh, pues con toda, este, con toda sinceridad, porque era Veracruzano el diputado, desconoció su ignorancia y dijo, no lo sé, no lo discutimos, no sé cuál es la, toda la autoridad, porque por supuesto ahí estaba involucrado, si procedía el juicio de amparo, contra actos de autoridades judiciales. Como la Conciencia decía, toda autoridad. Se quería saber si contratos de toda autoridad judicial también procedía el juicio de amparo. Bueno, el hecho es de que estos, estos problemas normativos creo que ya han transitado mucho y que lo único que nos enseñan es que evidentemente el juzgador como se aceptó en el Congreso, creo que era el octavo Congreso Constitucional mexicano en 1869, se dijo, bueno, que toda autoridad competente sea aquella autoridad que el propio Poder Judicial determine. ¿Por qué? Porque el propio Poder Judicial también interpreta la Constitución. Es la primera declaración por un Congreso mexicano de reconocimiento hacia la facultad de interpretación constitucional de los tribunales. La segunda fue más contundente con el artículo 14, gracias a Arrabasa, donde se estableció el principio en el artículo 14 que los jueces resolverán los casos gracias a la interpretación jurídica de la ley. Y esa interpretación jurídica era la interpretación de los tribunales. Las acciones de inconstitucionalidad que se han resuelto hasta el momento han tenido. Mucho, eh, muchas características importantes e interesantes la de 2001 de Hidalgo por ejemplo donde la corte nuestra Suprema Corte establece el plazo de 20 días hábiles para regular el financiamiento público de partidos de nueva creación entró la Suprema Corte a determinar que aquí había una deficiente regulación de la ley que entonces lo único que estaba haciendo era eh, eh, suplir la, la, la deficiencia de esa, de esa norma. Y en esto hay que reconocer el artículo cuarto del Código Civil de los Franceses, que es un principio general del derecho opta para el mexicano. Ese, ese cua, artículo determina algo muy interesante que tendría una vigencia eh, eh, en esta discusión. Ese artículo cuarto del Código Civil francés dice, el juez que rehúse juzgar bajo pretexto del silencio, de la oscuridad o de la insuficiencia de la ley, podrá ser acusado el juez como culpable de denegación de justicia. Entonces, si el juez no interpreta por insuficiencia de la ley, puede ser acusado de denegación de justicia. Entonces, esta cuestión me parece que ha sido retomado por los tribunales eh, mexicanos, pero en cierta medida, por lo menos la Suprema Corte. Una deficiente regulación de, eh, por parte de la ley respecto de la Constitución, una omisión parcial, como se vio en un caso de acción de inconstitucionalidad en el 2002, o una omisión total, coincido con la apreciación que se hizo creo que ayer de que realmente estas clasificaciones pues, sirven un poco para eh, eh, estudiar los detalles de la, de la legislación que se está analizando, pero realmente en el fondo todo es omisión legislativa. Si es deficiente, pues es porque es deficiente y en consecuencia la regularidad de esa ley con respecto a la Constitución no nos permite aplicar el principio constitucional en su integridad porque carece la ley de un elemento sustantivo para aplicarla. Si es una omisión parcial, pues con mayor razón, es una laguna que hay que cubrir. Y si hay una omisión total, ahí sí si no eh, 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 comparto el criterio, no, se, no procede una, un medio de control constitucional. Creo que sí procede, como el Tribunal Electoral lo ha determinado en la tesis aislada que ya citó el magistrado. Penagos, la tesis 29 del 2013, que establece que la omisión legislativa en materia electoral, en su carácter absoluto y concreto, es violatorio del principio de supremacía constitucional. Y el día de ayer aprendí, en la primera mesa, algo completamente cierto. No solamente atenta contra la supremacía constitucional, atenta también contra los principios de convencionalidad, contra los tratados internacionales. Entonces, esto es lo que me permite llegar a una conclusión de que la omisión legislativa no solamente afecta a la supremacía constitucional, sino afecta la ley suprema de la Unión. Si recordamos el artículo 133, que no ha sido del todo explorado por la jurisprudencia mexicana, hay un concepto distinto a supremacía constitucional, que es el de ley suprema de la unión. Esta constitución, las leyes federales que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma serán ley suprema de la unión. Se crea una categoría adicional a la supremacía constitucional y esa categoría se llama ley suprema de la unión. Esa categoría es la norma suprema en todo el país y las leyes de los estados tienen que adecuarse a esa ley suprema cuando las leyes federales y los tratados estén de acuerdo con la Constitución Federal. En consecuencia, si no existe ley, si no existe ley federal o si no existe ley estatal, podemos decir que la Constitución se respeta cuando dice en su precepto, en sus articulados, que debe de haber ley, no. Entonces, la omisión legislativa crea el vacío dentro del concepto de ley suprema de la Unión, porque no hay ley que aplicar, que implementar de la Constitución, a pesar de que la Constitución lo determina. Si un tratado internacional determina que los estados parte regularán ese derecho o regularán esta disposición y expedirán las leyes pertinentes para hacerlas llevar a cabo y no hay esa ley por el Estado que signó el tratado internacional. Ese tratado es ley suprema de la Unión, sí, sí lo es, pero no se puede aplicar precisamente por la carencia de la ley del Estado que se obligó a expedirla. Entonces, la omisión legislativa es todavía más grave de lo que hemos realmente eh, considerado en un principio, en mi opinión. No solamente afecta a la Constitución nacional, puede afectar al Tratado Internacional. Y la carencia de una ley hace que el concepto de ley suprema no sea completo y entonces no haya una regularidad constitucional de la normativa interna eh, hacia la Constitución por la carencia de la ley federal o de la carencia de la ley local. Entonces, en este sentido, la omisión legislativa es una grave patología constitucional y de la ley suprema. Por supuesto, no puede condenar al legislador por no haber expedido la ley. Sabemos que el proceso político de los legisladores es un proceso aparte, pero que tiene que estar, eso sí, regulado. Ellos son soberanos para darle contenido a la ley correspondiente. Y nosotros lo único que podemos garantizar y exigirle es expide la ley, porque la constitución o el tratado te lo, eh, te lo mandatan. Y si no expide la ley, ese es el siguiente punto de la discusión que tenemos que entrar en esta, en esta estancia, en este punto que en el que estamos. ¿Qué pasa si no se expide la ley? Por supuesto, no podemos forzar. Porque, por ejemplo, con todo respeto, las sentencias que dicen, te doy 20 días hábiles, te doy un mes, te doy tres meses para que expidas la ley, bueno, mediáticamente es bueno y estamos nosotros abonando por la supremacía de la Constitución. Pero de hecho, no estamos solucionando, en mi opinión, el problema. El problema es que no hay parámetros para que una disposición constitucional o convencional se aplique por una autoridad administrativa. Ese es el problema. No, y el problema más bien se ha dirigido hacia el legislador, es decir, tú tienes la obligación, tú expídela. Bueno, una sentencia es muy respetable, evidentemente, pero si el legislador no ha cumplido la disposición de la Constitución o del Tratado Internacional para haber expedido la ley, ¿En qué va a abonar? Aunque en ocasiones ha abonado, efectivamente sí se ha, eh, sí se ha expedido esa ley, pero al final de cuentas, eh, cuando los procesos legislativos están complicados por situaciones políticas de esas que no estamos acostumbrados en nuestro país a tener o en cualquier otro país, ¿cómo le vamos a exigir al legislador que lo haga? Eh, ¿Estableciendo plazos? definiendo conceptos normativos como se hizo en la tesis aislada de la Sala Superior 2 del 2012, que por cierto es del magistrado Penagos, muy buena tesis en cuanto a que establece el concepto de lo que significa la reelección de los consejeros en los institutos electorales y el procedimiento que se debe de seguir. Creo yo que la omisión legislativa lo es... Y es importante en tanto que no permite que la autoridad administrativa, no tanto el legislador, sino la autoridad administrativa, no acate o cumpla ese principio constitucional o convencional. Y por eso yo creo que las sentencias de acción de omisión legislativa ya las debemos, como lo estamos haciendo, enfocando a la autoridad administrativa. Mientras expide la ley, los criterios definitorios de ese derecho... Los criterios definitivos de ese procedimiento son los siguientes, y la propia Suprema Corte lo ha hecho. Entonces, ya debemos de concentrarnos más en las soluciones del de juez hacia el administrador, a pesar de la carencia de la ley, y no tanto la referencia de juez hacia el legislador. Por supuesto, es una, digamos, hay una falta de legislador cuando hay un mandato constitucional, y eso no lo podemos negar. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es que en la administración y desde la jurisdicción, nosotros garanticemos que ese principio constitucional o convencional se acate por la autoridad administrativa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, magistrado González Oropesa por su clara disertación y porque creo que, que el magistrado resaltó varios puntos eh, que no habían salido a luz en las mesas anteriores. Eh, por ejemplo, en las eh, mesas precedentes se ha hablado mucho acerca de diferentes instrumentos, acciones, controversias constitucionales, JDC, JRC la acción por omisión legislativa que tenemos en las entidades federativas, pero creo que le sacó a cuento otro instrumento importante que es el juicio de amparo y desde luego siempre es un placer escucharlo en el devenir histórico de esta institución mexicana. Y creo que también es importante la mención que él hacía, a que partiendo sobre todo de, de la tradición francesa, en la cual el juez únicamente era la boca de la ley, es decir, se convertía en un mero aplicazo, aplicador del derecho, creo que actualmente es un punto pacífico en la doctrina y en la jurisprudencia que... El legislador originario, como es el, legi, el legislador, el intérprete originario, perdón, como es de la Constitución, como es el legislador en nuestro caso federal o local, y asimismo los órganos jurisdiccionales federales y locales, no únicamente se convierten en aplicadores de la ley, sino que actualmente son intérpretes tanto de la legislación como de la Constitución en los diferentes ámbitos. Y finalmente únicamente resaltar un punto en el cual eh, él basa parte de su eh, intervención final, que es precisamente el de la regularidad constitucional, ya introducida por Hank Elsen el, en su clásico, la garantía jurisdiccional de la constitución, la justicia constitucional, y enlazado este tema con otro tipo de, de inconstitucionalidad. Eh, él habla no únicamente de las, eh, la inconstitucionalidad por omisión legislativa, sino que introduce un nuevo concepto que es el de la inconvencionalidad por omisión legislativa. Y finalmente, creo que es importante puntualizar los efectos de las sentencias que emite un órgano jurisdiccional, que no únicamente eh, para subsanar este tipo de, de omisiones, esa falta de hacer por parte de del legislador, eh, las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales, que no únicamente tendrían que estar encaminadas hacia ese deber del legislador de hacer algo que constitucionalmente están obligados, sino también encaminados ya a la administración pública. Eh, creo que hasta aquí dejaríamos la primera parte de, de esta mesa y finalmente, en base a una serie de preguntas que que les quieren plantear a los tres moderadores, eh, empezaré por eh, la pregunta que le hacen al magistrado González Oropesa, que dice, en el caso de la incorporación de un derecho humano por vía constitucional o convencional, si es de eficacia directa o lo que es aplicable es sin eh, regulación, ¿hasta qué punto el órgano jurisdiccional puede tomar medidas? para darle eficacia a ese derecho sin convertirse en un legislador sustituto. Bueno, eh, creo que tiene toda la obligación el Poder Judicial de hacer viable un derecho constitucional o convencional. Si no hay una ley reglamentaria que fije ese derecho, no es eh, el juzgador en, en un papel de legislador sustituto, sino de intérprete de la Constitución que actuará y exigirá, dará parámetros para ese derecho. Si nos fijamos, desde 1857 hay muy pocas leyes reglamentarias de las garantías individuales antes llamadas así derechos humanos. Desde la conciencia del 57, la... Ley preconstitucional, del pre, preconstitucional de, de imprenta de mayo de 1917 fue la única y en realidad ya no tiene sentido porque eh, sus disposiciones son penales. Después se transfirieron al Código Penal. Pero ¿dónde está una ley reglamentaria de la libertad de expresión? ¿Dónde está la ley reglamentaria de derechos indígenas? Hay algunos estados, Yucatán. Eh, Quintana Roo, que sí tienen leyes reglamentarias, pero ¿dónde está la ley federal de derechos indígenas? ¿Dónde está la, la ley federal de, 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 regulando cualquier otro derecho de la Constitución Federal? Y bueno, eso demuestra, no es un reclamo, sin sencillamente demuestra que en materia de derechos el órgano encargado de definir su alcance, su contenido y por supuesto de exigir su cumplimiento son los tribunales. Y los tribunales lo hacen no como legisladores sustitutos, repito, sino como eh, intérpretes de la Constitución. La Constitución española estableció en el régimen de transición de la dictadura a la modernidad española el hecho de que eh, las disposiciones en materia de derechos eh, de la Constitución española, pues tendría que hacerse de acuerdo a los tratados internacionales, a los principios generales, etcétera, y eso ya lo tenemos en plenitud en el artículo primero de nuestra constitución, donde todas las autoridades se obligan al ámbito de su competencia para hacer prevalecer los derechos previstos en la constitución. Entonces es el juez como intérprete constitucional que deberá de garantizar a plenitud esos derechos. Gracias, magistrado, gracias, magistrado. Gracias. Eh, para el magistrado Penagos. Eh, en el, dice: En el caso de que, ha, de que haya un mandato directo constitucional de modificar alguna institución jurídica, pasado el plazo para ello, y el legislador ha omitido cumplir el mandato, es posible que para que no se dé el supuesto de omisión absoluta, pueda considerarse que la ley vigente en lo conducente, sea que no se ha emitido, entonces eh, el ciudadano podría eh, hacer valer el juicio de amparo. Gracias por la pregunta. Debo solamente agregar una cuestión que, desde luego, es desde mi punto de vista que no nos sorprenda el mencionar si los tribunales del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, legislan. Los tribunales legislan. La jurisprudencia es la legislación judicial. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es regla general. Y es un tipo de interpretación, como bien dice, el señor magistrado González no sorpresa. a través de nuestra, del ejercicio de interpretación, hacemos jurisprudencia y hacemos como consecuencia regla general. El Poder Judicial legisla. La legislación es judicial. El Poder Legislativo juzga, tienen, por ejemplo, el juicio político. Entonces, no es una división de poderes completamente estricta. Son facultades que se compensan para hacer funcionar el sistema de gobierno. Eh, esto para mí es muy importante porque de lo contrario, si no entendemos la división de poderes como un sistema flexible para hacer funcional el ejercicio gubernamental, nos pondríamos desde luego nosotros mismos trabas que no harían funcional esta, esta cuestión. Si ha transcurrido el plazo que en su caso se establece en la Constitución para la emisión de, o para regular desde luego un concepto establecido en la ley, pues simple y sencillamente lo que procede es interponer el medio de impugnación correspondiente, primero acreditando un interés jurídico y desde luego si procede el juicio de amparo o no procede el juicio de amparo, todo depende de la materia que, de que se trate. En materia electoral, para mí existe el juicio de amparo, porque es el juicio constitucional, es lo que nosotros como nos conocemos como el juicio ciudadano. Le llamamos en materia electoral el juicio para la protección de los derechos político-electorales, porque es precisamente para la protección de la Constitución. Y además en todos los medios de impugnación en materia electoral, conocemos de constitucionalidad, es precisamente el amparo en materia electoral, pero se llama juicio ciudadano. Desde luego que procede el juicio de amparo ante la omisión legislativa siempre y cuando cause afectación directa pues al gobernado, porque de lo contrario tendríamos que promover una acción de inconstitucionalidad. No olvidemos que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional puramente constitucional, es el árbitro entre poderes, acción y conoce, de la acción de constitucionalidad. De la controversia constitucional es árbitro entre poderes, entre poderes u órganos de poder. Y el juicio de amparo es precisamente para, en su caso, poder impugnar hasta una omisión. Se refería eh, la magistrada Otalora hace un momento a los vacíos legales, ¿Cuándo, cuando causan afectación. Es común, pues, que, que proceda el juicio de amparo. En contra de, esas, de ese tipo de omisiones, siempre y cuando desde luego se trate de, de materias diferentes a la electoral. Muy, muy amables. Gracias, magistrado. Eh, para la magistrada Yanine, eh, dice: hablando de sentencias, ¿cómo se aplican en lugares marginales cuando en estas no se da la posibilidad eh, de acceder al derecho al voto? Muchas, muchas gracias. Y no, no me queda muy clara el, el, el alcance de la pregunta, pero en zonas marginales que no tienen fácilmente el acceso al voto, yo creo que ahí para que la sentencia pueda cumplirse y pueda conocerse es una parte quizá justamente de la función del tribunal, primero en cuanto a lograr la notificación debida. No siempre es fácil. Eh, por ejemplo, en el estado de Puebla sé que a veces los actuarios hacen trayectos en carretera y hay comunidades donde tienen seis horas a caballo, más o menos, para llegar al domicilio de un candidato, de un ciudadano. Es, me parece ser una de las maneras para tener certeza de que se conoce, de que se, se logró dar a conocer a los interesados la sentencia. Y en cuanto a efectos generales, es únicamente, exclusivamente a través de eh, difusión de nuestras sentencias, difusión a través de red radio, que es el medio más escuchado, más que la televisión. Y no sé si contesté bien la pregunta, si entendí bien el, el alcance de la misma. Ahorita me, me recuerda el magistrado González Oropés aquellos casos que ha resuelto la sala superior respecto del tequio como una obligación para poder participar en las elecciones de usos y costumbres en el estado de Oaxaca y que justamente eh, si bien se han reconocido las prácticas del derecho consuetudinario, lo cierto es que se ha dicho que para las agencias que están alrededor... Cumplir con el tequio implica un traslado sumamente largo de la agencia hasta el centro de la comunidad y la sala superior, si no me equivoco, ha dicho justamente que independientemente del de respeto al uso y costumbres, no se pueden poner requisitos que hagan inviable el cumplimiento de los mismos por toda una parte de quienes integran la, la comunidad, justamente por la cuestión de la dificultad del traslado. Gracias, magistrada. Y, y finalmente, una pregunta para el magistrado González Oropesa, que dice: En días pasados, un tribunal estatal electoral, entiendo que por quien hace la pregunta se refiere al del estado de Oaxaca, al resolver un JDC, determinó y ordenó al OPLE solicitar al Congreso local legisle sobre una liquidación. Compensatoria a exconsejeros y funcionarios que, por motivos de la reforma político-electoral, terminó su encargo anticipadamente y se les pague como si hubieran terminado la totalidad del tiempo entre estos servidores. Eh, la pregunta específica sería si los integrantes de estos OPLES tienen algún mecanismo para impugnar eh, estas situaciones. Entiendo que ya es una resolución del Tribunal de Puebla, pues puede, puede venir en juicio de revisión constitucional con nosotros. Ya respecto del fondo, prefiero reservarme cuál sería mi opinión, porque al venir con nosotros estaríamos resolviendo el asunto. Eh, bueno, si con esto concluiríamos. Eh, las tres intervenciones excelentes de los comentaristas de esta, mesa, de esta mesa y agradecerles a todos ustedes su intervención. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Acto seguido, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral gracias. hará entrega de los obsequios y reconocimientos a la integración del panel, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, Carlos Báez Silva. Daremos paso para que sea el magistrado Pedro Esteban Penagos López, quien encabece la ceremonia de clausura del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Esto se llevará a cabo en este mismo momento. Muchas gracias. Magistrado Penagos, tiene usted el uso de la voz. Nos sentamos, Dito. ¿Digo unas palabras o digo una voz? Vamos a ver. Nos sentamos, nos sentamos. Nos sentamos. Nos sentamos, Dito. Amable concurrencia, amigos y amigas, todos. Es un honor acudir en representación del de magistrado presidente, de la magistrada y de los demás y de los magistrados integrantes de esta sala superior a este acto de clausura del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, cuyo principal objetivo fue analizar la importancia de la actividad legislativa en la regularidad constitucional. Ilegal para dar cohesión al sistema jurídico y, en su caso, hacer valer esa regularidad constitucional y llenar los vacíos de la ley. Para lo cual fue trascendente hacer referencia en este seminario a los instrumentos procesales encargados de restablecer el orden constitucional y legal ante esa omisión legislativa, ya sea por la importancia o por la ausencia total de normas o bien por su insuficiencia para regular un mandato concreto o una situación de facto. En este sentido, la actuación del Poder Judicial ante estas omisiones debe percibirse como una actividad que, lejos de ser considerada contraria al principio de división de poderes, garantiza la eficacia del derecho en un ánimo de cooperación entre las autoridades para hacer efectivo el encargo establecido en el artículo primero de la Constitución. Esto hay que recordarlo porque en reforma de 10 de junio del 2011, al artículo primero de la Constitución, se estableció la obligación de todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, a promover, proteger, Garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la ley, desde luego dentro del ámbito de nuestras respectivas competencias con las facultades amplias de interpretación de los tribunales constitucionales, lo cual en el caso se cumple que cuando el legislador pues es omiso en esta obligación legislativa, pues dándole operatividad, dotando de operatividad a lo que se establece en la propia Constitución. En el caso, como bien se dijo con anterioridad, el juzgador interpretando y proveyendo a través de resoluciones, tiene que dar eficacia plena a lo que se establece en la Constitución, tiene que coadyuvar en dado caso, con el, orden, eh, le, con el encargo del órgano legislativo para cumplir pues, el mandato constitucional. Esas medidas pueden constituir en ordenar al legislador que expida las normas omitidas, que a veces, desde luego, aunque las resoluciones se emiten en esos términos, no, este, no se cumplen, pero sí podemos ordenar a la autoridad administrativa que emita la reglamentación correspondiente que subsane su omisión, o bien el propio tribunal o los propios órganos del Poder Judicial emitir, proveer a través de las sentencias todo lo que sea necesario para que el mandato constitucional se cumpla. De esta manera no solo se protege el orden institucional del Estado, sino que se colabora para garantizar fundamentalmente los derechos humanos y la dignidad de las personas y así procurar en todo momento la unidad el aseguramiento y la preservación del estado democrático constitucional de derecho pues los operadores de las funciones estatales debemos tener en mente las palabras del escritor John de la Fontaine que decía cualquier poder si no se basa en la Unión es débil, es débil pues el sistema de gobierno. Con eventos de, como el actual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica su compromiso inquebrantable con la democracia, pues a partir del intercambio de experiencias con juzgadores tanto nacionales como de otros países, enriquece nuestra visión de lo que debe ser pues el derecho, de la forma como debemos de impartir justicia y cómo cumplir con nuestro encargo de hacer vigente un sistema democrático como el que nos rige. Eh, bienvenidos y que tengan excelente estancia en este país quienes nos visiten de, de, otros, eh, de otros países hermanos y de tribunales pues, del interior de la República. Eh, realmente nos sentimos y lo somos. Nos sentimos honrados con su presencia, eh, que tengan en su momento excelente regreso y solo para formalizar eh, esta clausura, siendo, para eso necesito lentes, siendo las 12 horas con 42 minutos del 27 de marzo del 2015, declaro a nombre de la magistrada y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formalmente clausurada, clausurados estos trabajos relacionados con el Seminario Internacional de Omisión Legislativa, que sea para bien de todos. Muy amables y muchas gracias. Agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia. Muy buenas tardes.